del día de hoy, el día de mañana. Recordemos que todavía tenemos esos vientos de Santa Ana que permanecen en niveles ligeros, pero de todas formas hay que estar atentos. Ahora bien, los grupos más sensibles en donde continuamos viendo problemas de la baja calidad de aire se mantienen enfocados en sectores de Riverside y porciones también de San Bernardino. Así que en este sector es donde estoy enfocándome para las personas que sufren de alergias, problemas respiratorios. Hay que tener esto en cuenta. Recuerde tratar de minimizar un poco esas actividades al aire libre, sobre todo en estas áreas en donde los grupos se mantienen o las personas están en porcentajes un poco más notorios. Ahora bien, justamente aquí en Riverside las temperaturas también forman parte de nuestro pronóstico de números extremadamente altos para el día de hoy, 96, 98 grados, muy sobre el promedio para esta temporada del año. Continuamos viendo esos cielos prácticamente despejados y realmente no estaremos viendo descensos en el termómetro, sino hasta posiblemente el día viernes en sectores como en los valles, en los desiertos bajos, mejor dicho. El área de Palm Springs inicia el otoño con 104 grados. Eventualmente estaremos marcando para este fin de semana. Así que, bueno, yo no sé ustedes, pero prepárense todavía para un poco más de calor. Vamos contigo, Anabel.